¿Te refieres a mí o a la manifestación que se prepara para el primero de mayo? A ti te veo muy saludable. Bueno, y dime, ¿cómo ves tú el movimiento obrero? Complicado, pero fuerte, ¿eh? Después de la fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en agosto y de la creación de la CTM hace un mes, fue un gran paso. Cárdenas ha dado todo su apoyo. Pero Calles, ¿no? Se va a armar en grande tarde o temprano. Pues que se arme, ¿no? Buenas noches, General Mújica. Mi general, mil perdones. Es una hora inoportuna. Ah, no se preocupe. Hoy decidí acostarme temprano, pero de todas maneras... Siéntese, siéntese. Gracias. ¿Le puedo ofrecer algo? ¿Quiere tomar un coñac? No, nada, mi general. Si he venido a molestarlo es porque soy portador de un mensaje del señor presidente. Ah. Usted dirá. El señor presidente considera que la agitación que se ha venido haciendo en el país, utilizando como bandera el nombre de usted, ha llegado a tal punto que perjudica seriamente los intereses de la nación. Pues, al señor presidente Cárdenas no se le puede escapar que yo no tengo control sobre la gente que utiliza mi nombre para tales propósitos. Así lo comprendemos, general. Lo adecuado entonces es hacer salir del país a algunos de esos elementos. ¿Y por qué se me informa a mí? Pues porque se trata de amigos personales y estrechos colaboradores de usted. ¿Concretamente? No, no, ignoro sus nombres. Solo sé que se trata de tres civiles y un militar. ¿Y de qué se les acusa? El delito de conspiración les ha sido probado. Además, el gobierno considera que dichos elementos no son leales a la amistad que a él les dispensa. ¡Pamplinas! ¡Pamplinas, general Mújica! El gobierno no quiere permitir ninguna censura a sus medidas. Pero los ciudadanos de este país tenemos todo el derecho de exponer nuestras opiniones. De acuerdo. Pero hay caminos. Yo ya lo he dicho antes. Ni el reparto agrario, ni el favorecer huelgas injustas son las soluciones para los problemas de este país en este momento. General Calles, yo fui constituyente en 1917. Luché mucho por la promulgación de esas leyes. Estoy de acuerdo con ellas y seguiré luchando por la aplicación de las mismas. Respeto su punto de vista. Y yo también el suyo. Y una vez notificado usted... Espérese. No estoy de acuerdo con la expulsión de mis amigos. Y dígale usted al presidente que si esa medida se lleva a cabo, yo me iré con ellos. General, eso solo empeoraría las cosas. Se quiere suavizar una situación que usted sabe es muy tirante. El hecho de que el general Cárdenas le informe a usted de lo acordado es una señal de su buena voluntad. Que yo agradezco, pero no puedo permitir algo que yo considero que es una arbitrariedad. Me iré con ellos. General, si me permite usted... Es mi última palabra. Bien. Comunicaré al señor presidente su decisión. Estoy cierto que la lamentará, pero no habrá de variarla. Mañana volveré. Buenas noches, general. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 1917. Lázaro. ¿Cuántos recuerdos me trae? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántos pleitos? La lucha fue muy dura. Pero al fin y al cabo ese trabajo aquí está. Todo está aquí. Este es el legado que le dejamos a México. Es lo que va a regir la vida de nuestro país. Sí, Pancho. Es grandioso. Pero eso pasó hace 20 años. Ahora hay que hacer la realidad. Vamos al asunto, Pancho. ¿Qué fue lo que pasó?
Pues verás. Traté de convencerlo, pero todo fue inútil. ¿Algo más? Manifestó que no está de acuerdo con el gobierno en su política agraria y obrera. Esa no es ninguna sorpresa. Lo que noté es que no insistió mucho en saber los nombres de los que deben irse. Sin duda, porque los conoce muy bien. Pues tal parece que tu distanciamiento con el general Calle se profundiza. Ya no hablemos de distanciamiento. Esto parece una ruptura definitiva. ¿Y entonces, Lázaro? Mira, Pancho, el gobierno no puede recibir amenazas, y menos aún negociarlas. Si el general Calles considera que ese desplante puede desquiciar a la nación, pues creo que llegó el momento de que ambos sepamos si es verdad. Cuento contigo, Pancho. Hombre, Lázaro, tú lo sabes, incondicionalmente. Tú nomás me dices qué hay que hacer. Mira, el general Calles ha decidido abandonar el país porque yo he ordenado que sus amigos, que han hecho tanto daño por aplicar el artículo 27 que afecta sus intereses, abandonen el país. Y lo lamento. Pero quiero que tú me ayudes. Que me hagas el favor de que él y sus amigos sean cortésmente ayudados a abandonar el territorio mexicano, amablemente y sin violencia. ¿Me entiendes? ¿Para cuándo quieres eso? Al mal tiempo, darle prisa. De inmediato. Muy bien. Hoy se giraron instrucciones para que salgan del país los señores General Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Ingeniero Luis L. León y Melchor Ortega, como consecuencia de la agitación subversiva en varios sectores del país. La voladura del tren de Veracruz, en la noche del 5 del actual, sobre la vía del ferrocarril mexicano, cerca de la estación oriental, ha impresionado por las víctimas sacrificadas en este acto criminal en que no hubo la intención del robo, sino producir alarma con actos terroríficos para sumarlos a otros actos de agitación que el grupo amigo del general Calles ha venido planeando para sembrar la desconfianza en todo el territorio nacional. El gobierno, ante tal situación que pretende intensificar este grupo, procede a sacarlos del país con el propósito de evitar con ello medidas más drásticas en contra del referido grupo y no dar lugar, a la vez, a derramamiento de sangre que ocasionaría una guerra civil. El general Calles, como hombre de experiencia, debía haberse evitado este trance a que él sabía podía conducirlo su presencia en el país, manteniendo una actitud de despecho y de constante crítica a la administración, fomentando con ello la pasión y ambición de sus llamados amigos, que en realidad fueron quienes lo llevaron por ese camino, contra una administración que solo ha tratado de poner en práctica lo establecido en el plan sexenal, en el que el mismo general Calles y otros elementos han participado, y que ahora se manifiestan enemigos del gobierno cuando tomaron parte en formular su contenido. El general Rafael Navarro Cortina, jefe de la guarnición de la plaza, comunicó a las 22 horas al general Calles las instrucciones recibidas, en el sentido de que debía salir del país al día siguiente, manifestando el propio general Calles que estaría preparado por la mañana.
¿Qué pasa, general Navarro? General Calles, tengo instrucciones de informarle a usted que deberá abandonar el país. Acompáñeme. ¿Puedo preguntar la razón de esa orden? Las condiciones del país así lo exigen. Está bien. Me considero su prisionero. ¿Va usted a ponerme delante de un pelotón? No es para tanto, general. Acompáñeme. Supongo que no pensará usted que voy a ir por media calle vestido con ropa de dormir y con esta bata. Permítame cambiarme. Días, Morones. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sepa, parece que vamos a viajar, ¿no? ¿También usted se va? Bueno, yo no me voy. Me van. Parece que no somos gratos al gobierno. En ese caso, me congratulo de que nos metan a un avión. Por un momento pensé que terminaría el día metido en un ataúd. Pues ya ve, Luis, es todo lo contrario. Vamos de paseo. Mi general, el señor presidente de la República me ha pedido que le manifieste a usted que viajará directamente a Brownsville, Texas, y de ahí a Los Ángeles, California. El general Sánchez Ugarte se encargará de todo. Usted no se preocupe. También me pidió el señor presidente que si hay alguna cosa que usted necesite, no las diga, y estamos prestos para ayudarle. Pues no necesito nada. Gracias. Pero dígale al señor presidente Lázaro Cárdenas que no se olvide que la vida da muchas vueltas. Capitán, si está usted listo, puede despegar. Bien, señores. Pues, vamos a viajar. Ahora, gracias a la gentileza de estos caballeros, ya sabemos hacia dónde vamos. Calles forma parte importante de la historia revolucionaria de México. Pasará el tiempo, se olvidará si fue o no culpable como opositor del propio régimen al que perteneció. Quizás las causas de su actitud, pasados los años, no se tomarán como fallas. Superarán sus actos afirmativos como estadista revolucionario, y la historia lo volverá al sitio de donde lo sacaron sus falsos amigos. Desde ese momento, solamente podría ser jefe máximo en México el presidente de la República. Exiliado, el general Plutarco Elías Calles vivió 5 años en San Diego, California.
en 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho lo invitó a regresar a su patria. Al final de su vida, el general Calles vivió con su familia en su quinta Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, cultivando su jardín, jugando al golf y practicando el espiritismo. Murió en la Ciudad de México el viernes 19 de octubre de 1945. Los que pasan por la primera magistratura del país no deben aspirar a representar mayor autoridad política que el que tiene constitucionalmente la responsabilidad presidencial. El distanciamiento con el general Calles me ha deprimido. He tenido que disciplinar mi condición sentimental y obrar como responsable de los destinos de la nación. Pensé que no era bueno expatriar al general Calles, pero sus falsos amigos le gritaron: "Tú eres el rey", y su error consistió en ceder a la adulación y proteger con su actitud a quienes ponían en peligro la paz social. Recuerdo que en 1919, durante la marcha que hacíamos con la columna mixta expedicionaria de Sonora, destinada a la campaña en Michoacán, en contra de Inés Chávez García, apenas unas semanas antes de que muriera mi madre en Guadalajara, me comentó: "Sí, nos toca seguir luchando. Existen algunos falsos revolucionarios. El pueblo vivió oprimido por tantos años que nos queda todavía por delante mucho, mucho por hacer, para que todos tengan qué comer, dónde educarse, tierra para trabajar, casa en qué vivir. En la vida, los hombres persiguen o bien la vanidad y la riqueza, o bien la satisfacción de haber cumplido honrada y lealmente con su deber. Yo los invito a que sigan este último camino". Tenía razón. Veremos al final de mi jornada político-social cuál de los dos caminos seguí. Sin duda, el general Calles forma parte importante de la historia revolucionaria de México. Contra lo que ahora dicen algunos, nunca ha sido un reaccionario, sino un hombre dotado de gran sensibilidad ante las necesidades del pueblo. Lo demostró en el gobierno local de Sonora y durante su administración como presidente de la República. Cuando se hayan serenado las pasiones políticas, se podrá reconocer su gran trayectoria como maestro, revolucionario y estadista. El país le debe muchas de sus mejores instituciones. En estos últimos tiempos vivía enfermo y hace 4 años sufrió la pérdida de su esposa Leonor Llorente. Vivía abatido y, para colmo, rodeado de quienes se decían sus amigos solamente para escalar el poder. Estas manifestaciones de apoyo, como las que acabamos de presenciar, señor presidente, son espontáneas. No dejan duda en cuanto al sentir del pueblo. Más que un apoyo para mí, significa la corroboración de que he obrado correctamente. El país se lo agradece, señor. Hace muchos años que suspira por tener un presidente de verdad. ¿Qué? ¿Los hay de mentiras, general? Bueno, los hay de apariencia y eso todos lo sabíamos. El público ha comentado mucho que ese Maximato pesaba ya demasiado. Hay que caer en el error de los juicios precipitados, general. Este es el momento en que se va a valorar equívocamente lo que hizo el general Calles. Pero detrás del Maximato hay mucho fondo y razones que lo justifican. ¿Y cuál es su versión, señor presidente? Sencilla. Imagine usted los años de 1928 a 1934 sin el general Calles. No,
Necesito un gran esfuerzo de imaginación. Hágalo. 3 presidentes en 6 años, pero en un vacío de poder. El general Calle supo llenar ese vacío. Hasta diría yo que supo llenar las cosas hasta el momento en que hoy se encuentran. Sí, sí. En realidad, los 3 presidentes fueron hechura del general Calle. Había mejores hombres, general. Y con ellos Calles logró darle una continuidad a su obra. Y eso es lícito, señor. Posiblemente no tenía otro camino. Sin embargo, usted no se prestó a ese continuismo. Bueno, yo tengo un proyecto de gobierno y una política definida. No sé si buena o mala, eso lo sabremos después, pero definida. Y no podía permitir que la obstaculizaran. Cualesquiera que sean sus razones, usted ha hecho algo muy saludable para el país, señor presidente. Pero lamento, le digo de verdad, lamento que haya tenido que ser así. Si don Plutarco se hubiera mantenido discretamente al margen de estos asuntos, no habría tenido que salir del país. Eso era imposible y usted lo sabe. El general Calles ya estaba muy acostumbrado a gobernar desde la sombra. Era el poder detrás del poder. Esperemos que no sea contagiosa esa enfermedad. No, con usted es diferente, señor. Además, ya sabe usted qué consecuencias puede traer el repetir esa experiencia. Como le decía, ahora se va a hablar mucho del general Calles, sobre todo de sus defectos. Pero cuando pase un tiempo tendremos que juzgarlo con imparcialidad. Él fue un auténtico revolucionario. Cimentó las instituciones que requería este país. No entenderíamos nunca la revolución sin el general Calles. No la entenderíamos. Joaquín. Diga, don Mercedes. Tráenos 2 coñacs, por favor. ¿Cómo? ¿Ya regresaste con tu esposa, con Nora? No, todavía no. ¿Pero piensas hacerlo? Sí, nada más estaba esperando a que se solucionaran todos mis problemas. Quería estar seguro de que no tenía que salir huyendo otra vez. Pero sí, pienso irlo a buscar. Ese es mi deber, ¿no? Ay, Manuel, no me hables de deber. ¿La quieres? Pues sí, de alguna manera, sí. ¿De alguna manera? ¿Qué respuesta es esa? Pues no tengo otra respuesta, Mercedes, así nada más. ¿Sigues enamorado de Andrea? Entonces, Manuel, tus problemas no han terminado. Por favor, Diego. Señor presidente, agradezco mucho la gentileza de recibirme. Es muy grato hablar con los amigos, Diego. ¿Y cómo va esa pintura? Ahí con tropiez. Terminé ya los tableros del Hotel Reforma después de tantos líos. Ya sabe cómo es Alberto Pani. Ahora resulta que no los quiere ahí. ¿Dónde los va a poner? Pues en el sótano de mi casa, ¿no? ¿Y eso? Asustamos. Asustamos a los burgueses, señor presidente. ¿Qué le vamos a hacer? Lo llevaremos a otra parte. Bueno. Lo que te truje. Vine por el asunto que nos tiene, pues, pendiente. León Trotsky. Sí. ¿Y dónde está ahora nuestro hombre? ¿En Dinamarca? No, en Noruega. En Oslo, para ser exacto. ¿Le molesta? La verdad, sí. Pero bueno, por tratarse de usted, me aguanto. Bueno, como decía, en Oslo, para ser exactos, y ha peregrinado por todo el mundo y de todas partes termina por correrlo. Eso es un poco lo que me preocupa, Diego. Si Trotsky no acabará por crearnos una tensión internacional.
León Trotsky ya no hace ningún tipo de agitación. Sí, lo han echado de algunos países por la presión que ha ejercido Stalin sobre él. Sí, aunque Trotsky le quita el sueño a Stalin. Ahora Trotsky sabe muy bien quién es Stalin, de los medios que ha empleado para ganarle el poder, de las purgas y de atrocidades que comete ese dictador. Además, Trotsky cuenta con un gran prestigio. Ah, usted lo sabe bien. Fue el creador del Ejército Rojo y la mano derecha de Lenin. ¿No sería mejor decir la mano izquierda? No. ¡Muy bien, señor presidente! ¡Muy bien! Ah, el caso es que Stalin lo acosa como una fiera. México, México es la última esperanza. Eso es lo que dice en su última carta. Y él confía en mi humilde persona para que usted le dé asilo político. Y se lo va a dar. No va a decir que no. Pues bien, no lo privemos de ello. Infórmele usted que el gobierno mexicano se complace en ofrecerle asilo. Muchas gracias, señor. Hoy mismo giraré las órdenes correspondientes a los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores para que tomen cartas en el asunto. Señor, no sé cómo expresarle mi agradecimiento. Sobre todo porque usted sabe que esa determinación va a provocar protestas, problemas, como siempre. Estamos acostumbrados, Diego. En México, los reaccionarios protestan por todo. Hasta por una pintura en un hotel. Como lo hace nuestro querido amigo Pani. Le digo una cosa. Nos vamos usted, yo y a Albertito a comer al Hotel Reforma. ¿No? ¡Estupendo! ¿No? ¿Eh? Pues yo veo muy descontrolados y sin confianza en los obreros. Pues claro, pues ¿qué querías? Estamos muy decepcionados. Esperábamos una acción rápida, violenta. Ya ves, solamente un grupo de idiotas seguimos en huelga. Y los pozos produciendo a todo lo que da. Es que espérate, Chino, no es tan fácil. Desde hace 3 años en que se levantó la huelga, la compañía inglesa, el Águila. Pues, ¿nosotros qué? Pues, ¿qué ganamos? La compañía sigue produciendo. Por eso. Mira, el presidente Cárdenas ofreció que el gobierno intervendría como árbitro. ¿Y qué pasó con todo y el presidente? No pasó nada. Pero es que no es tan fácil, Chino. Las cosas legales son muy complicadas. Yo no sé, Manuel. Yo no entiendo de mucho de estos líos legales. Luego los abogados vienen, nos dan un montón de explicaciones, se largan y nos quedamos igual, sin entender nada. Mira, Chino. El gobierno hizo todo lo que pudo por evitar esta huelga. Ya ves, la empresa, a pesar de que se firmó un convenio el 17 de noviembre de 36, no ha podido ponerse de acuerdo, ni en cuanto a salarios, ni en cuanto a condiciones de trabajo para ellos, ni prestaciones. Por eso ustedes han hecho bien en irse a la huelga. Pues sí, esa es la idea, pero pues no se hace de un día para otro. Primero, pues se necesita la resolución de la Junta Federal de Conciliación. Y mientras los guardias blancos de la empresa se han vuelto muy agresivos y violentos contra nosotros. ¿Ya los han vuelto a atacar? Pues no, abiertamente no, pero pleitos por aquí, por allá. ¿Y ustedes siguen recibiendo ayuda? Sí, pues eso de los ferrocarrileros y de la CTM principalmente. Si no fuera por ellos. Mira, yo creo que deben de tener un poco de paciencia. Solo un poco más. Esto no puede durar mucho. La política del país está de parte de ustedes, de veras. Sí, pero pues no vemos claro, Manuel. Porque mira, al estar en huelga, pues la gente está desesperada. No ganamos dinero. Está bien que nosotros no comamos, pero nuestros hijos, nuestras mujeres. Sí, entiendo, entiendo. Mira, los conflictos con las compañías petroleras son más difíciles de lo que tú te imaginas. El gobierno tiene que actuar dentro de la legalidad. No dar pasos en falso. Mira, si el gobierno es arbitrario, puede crear conflictos internacionales. Hasta puede haber una intervención extranjera y militar. Por
atrás hubo que empezar desde el principio, ¿me entiendes? Ya ves, desde 1917, el artículo 123 de la Constitución mandó que a igual trabajo, igual salario. Y hasta ahora, pues, no se ha cumplido, desgraciadamente. Fue necesario que Cárdenas diera instrucciones hace 2 años para que el Departamento del Trabajo, pues, pudiera hablar con las compañías petroleras. Pero no cumplieron. No se ha podido hacer nada. Pero ten confianza. No desmayen ahora, muchachos. No, pues sí, hablando, pues nos entendemos, está muy bien. Pero yo tengo 4 hijos. Tengo esposa, una madre anciana. Tengo obligaciones que cumplir. No puedo llegar a decirles, a ver qué, que una intervención, que la compañía inglesa, que el gobierno, que el artículo 123. Ah. Sí, tienes razón, tienes razón. Pero mira, hay que tener paciencia. Pero eso se va a arreglar, el gobierno está muy interesado en el caso. Sí, no. Manuel, ya llegaron los novios. ¿Qué? Por hoy olvidémonos de los problemas, ¿no? Vamos a estar con Hipólito en su boda, hombre, que no ve estas caras largas, ¿no? Está bien, vamos. Sí, general. Era irremediable. Al lado de periodistas como este, que consideran un error del gobierno amnistiar a los políticos exilados, hay otros que lo celebran con júbilo. Sí, señor. No se le puede dar gusto a todos. Yo considero una demostración de sensatez y confianza en sí mismo del gobierno, señor presidente. Eso queremos que sea. Un gobierno sólido. Un gobierno no se consolida con el terror. Recibí muchas advertencias de amigos, incluso de la prensa, que consideraban una flaqueza el no haber eliminado al general Calles. ¿Usted no podía hacer eso? Naturalmente que no. En primer lugar, porque es amigo mío. En segundo, porque lo admiro. Y en tercero, porque creo que la época de la violencia, la ley fuga y el exilio ya pasaron a la historia. Sin embargo, hay algo en ese artículo que me preocupa. Su gobierno, señor presidente, como tantos otros, como todos, mejor dicho, tiene opositores. Estoy de acuerdo. Pero no dejo de preguntarme, ¿alguno de estos hombres que usted ha amnistiado no podrá convertirse en el líder de una oposición peligrosa? No lo creo. ¿Por simple gratitud? No. La gratitud es uno de los sentimientos más escasos y más efímeros del hombre. No. ¿Entonces? Por lógica política. Repase la lista, general. ¿Quién de los que regresa puede representar realmente un peligro para el gobierno? ¿Porfirio Díaz, hijo? No. Volveríamos al porfiriato. ¿Qué? Imposible. ¿Tito de la Huerta? ¿O Enrique Estrada? No. Los dos muy desprestigiados después de esa sospechosísima salida que además nadie les impuso. ¿Qué? Pero, ¿qué hay de Vasconcelos, señor presidente? ¿Qué hay? Tuvo su momento y lo desaprovechó. Decepcionó a sus seguidores. Pero es hábil. Tiene simpatías, tiene prestigio. Podría agrupar a las derechas. Ojalá lo haga. Tendremos una derecha muy retórica e inofensiva. ¿Y los demás? Fausto Topete, Morones, Gonzalo Escobar. Esos son más pintorescos que peligrosos, señor presidente. Déjelos que vuelvan, general. Déjelos que vuelvan. Se encontrarán con un país en orden, que trabaja, que progresa y que ya los dejó muy atrás. Muy atrás. Maestros, sé que no es cosa relacionada con su trabajo, pero ojalá ustedes quisieran ayudarme. Maestro Miranda, no creo que tengamos ningún inconveniente, ¿o sí? No, ninguno. Señor delegado, díganos, ¿de qué se trata? Entiendo que ustedes conocen bien a la gente del pueblo y los alrededores. Sí, la conocemos bastante bien. Pues me gustaría que verificaran esta lista que me dieron sobre los campesinos a los que hay que dotar de tierras. Quiero saber quiénes son efectivamente campesinos. ¿Y eso por qué? Es que debemos tener mucho cuidado. Hay tipos listos que se hacen pasar por campesinos sin haber visto en su vida un surco. Piden tierra y luego las traspasan ilegalmente. ¿Y realmente ocurre eso? Miren, yo vengo de La Laguna y fue un problema serio.
porque el reparto fue un poco precipitado sin ton y son. No hubo tiempo para verificarlo. Oiga, cuéntenos cómo estuvo eso de la laguna. Aquí estamos muy aislados y nos han llegado, pues, todo tipo de versiones. No crean más que una. Se le repartieron a los campesinos 218 hectáreas. Cárdenas está haciendo efectiva la revolución. La laguna es una de las regiones más ricas del país, ¿verdad? Vaya que sí. Se calcula que en los últimos 15 años le ha vendido a sus dueños más de 300 millones de pesos de utilidad neta. ¿Eso es un dineral? Y lo peor es que la mayoría eran españoles e ingleses. Y ni siquiera vivían en México. Nada más venían a recoger su dinero y lo sacaban del país. Bueno, ¿y la repartición siquiera quedó en ejidos o cómo? No entiendo. Mire, maestro, hay diversas formas de grupos y de organización. Pero lo importante es que las tierras se repartieran. Ahora sí, nadie dudará de que los planes de reparto agrario del presidente Cárdenas van en serio. Es el primer paso. Hay mucho que hacer todavía. Por cierto, se necesitan maestros de escuela en la laguna. Digo, les digo por si les interesa. No. Aquí hemos tenido muchos problemas. Pero hay mucho que hacer en estas regiones. Y aunque nos maten, estaremos con el presidente Cárdenas. Bien. Pues cuando hagamos el reparto aquí, que sea para gente que de verdad va a trabajar la tierra. Ahí tienen la lista. Sí, hoy mismo la veremos. Bueno, ¿y qué hay sobre las tierras de Yucatán, la de los Yaquis y la del Valle de Mexicali? La reforma agraria tendrá aplicación nacional. Eso es bueno. Muy bueno. No sabe cuánto he extrañado su café, doña Fernanda. ¿Qué? ¿Tiene usted una fórmula mágica para prepararlo? No, lo hago con el propósito de que no se olvide de esta casa. Antes nos visitaba con más frecuencia. Antes no tenía yo tantas obligaciones. Y a un presidente de la República no se le puede invitar a una casa donde se le regaña, ¿verdad, señor? ¿Regañarlo? ¿Pero quién ha hecho eso? Ya, pues tú. La última vez solo te faltó poner al general contra la pared y quitarle el postre. Ah. Bueno, eso fue porque hablamos de religión. Es un tema en el que no estamos de acuerdo. Supongo que ahora usted y yo podemos firmar un armisticio. No lo sé. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Por favor, doña Fernanda. Ya no hay ninguna medida contra los católicos. Los templos están abiertos y llevamos una excelente relación con el clero. Siempre he oído eso, pero las cosas en la realidad son distintas. No sea usted más papista que el Papa, doña Fernanda. Llevo muy buenas relaciones con el nuevo arzobispo Luis María Martínez. Ah, sí, por cierto, es michoacano, ¿verdad? Sí. De un lugar llamado Señor. Un hombre muy brillante, de un ingenio vivo y muy tolerante. Sí, muy tolerante tiene que ser si no combate ese horrible... El artículo 3º constitucional no hace sino garantizar a los mexicanos. Pues no estoy de acuerdo. Este es un país católico. Pues que lo siga siendo. Pero respetando el derecho de los demás a profesar otra religión. Este es el grave problema de los católicos, su intolerancia. Sí. Ellos quisieran volver otra vez a los tiempos del Plan de Igual, donde se exponía que la religión del país era la católica, con exclusión de... Ah, pues esto te lo hubiera tomado muy en cuenta Iturbide, querida, pero está muerto. Natasha et moi vous sommes très reconnaissants. Non pas seulement par vos démarches auprès du président Cárdenas, mais pour nous avoir fait vivre ici chez vous. Ah, mais oui. Coyoacán est très agréable. Ah, mais oui. Cárdenas a accepté immédiatement. Bien sûr, a pensé que vous laisserez à l'aise dans notre maison, c'est tout. Vraiment, nous devons être reconnaissants avec tout le Mexique. Nous savons que, à vous, se sont ajoutés d'autres gens qui ont plaidé notre cause. Vous avez eu l'appui des gens comme Francisco Zamora, Santiago de la Vega, Aurelio Manrique, contre vous comme David Alfaro Siqueiros et Lombardo Toledano, Vicente Lombardo Toledano. Tout c'est bien. C'est vrai. J'ai lu les déclarations de M. Lombardo. Il disait quelque chose comme ça, qu'il va empêcher l'union du peuple. Alors la CPM ne considère pas souhaitable mon séjour chez vous.
Cela ne m'étonne pas. Ce sont des stalinistes bien connus. Mais pas seulement les stalinistes à son opposé. Alfonso Junco, qui en est vous aussi. Ouais, les uns ou les autres. Le résultat est le même. Ils ont la même peur que Staline de la révolution permanente. Ah, la révolution permanente? Oui, la révolution permanente qui va transformer peu à peu la révolution bourgeoise en une révolution sans frontières. Je ne crois pas que Staline a peur. Il établit seulement une stratégie pour maintenir la révolution au pouvoir. C'est tout. Ah non, ce n'est pas si simple. Staline a si peur qu'en octobre de 1927, il m'a fait expulser. La suivante, il m'a mis en prison avec Natacha, dans un petit village près de la frontière chinoise, m'ayant accusé de réaliser des activités contre-révolutionnaires. La détention illégale de votre fils a dû être terrible. Il ne s'occupa pas même de la politique. Il est un ingénieur remarquable, n'est-ce pas? Irréparable. Comme le meurtre de deux autres de mes fils par les agents de Staline. Staline a déchaîné une persécution à 13 condamnés à mort. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont soutenu, comme moi, qu'il était nécessaire de maintenir un processus démocratique dans le sein du parti pour éviter une dégénération bureaucratique, pour défendre le droit à l'initiative et à la critique. Oui, 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 oui. J'ai moi-même condamné ouvertement les méthodes répressives. Peu importe où ils d'utopistes pour qu'une révolution, avec tellement de son pays aussi complexe comme l'Union soviétique, vous comprenez? Oh, en plus, a souffri tant de partitions de l'ancien système d'exploitation, ce qui arrive à l'Espagne, la République, à laisser vivre. Ses ennemis qui maintenant veulent la détruire. Attention, attention. Quand je suis allé à Brest-Litovsk signer la paix avec l'Allemagne au nom du gouvernement soviétique en 1918, j'ai soutenu que tout État reposait sur la violence. Et je le soutiens encore. À cause de cela, ce n'est pas une utopie pensée dans un monde socialiste sans frontières. Mais tous ces propos paraissent vous gêner. En arrivant, j'ai dit que je venais au Mexique pour apprendre et non pour enseigner. Quand allons-nous continuer notre promenade? Frida a de très bons projets. Nous allons visiter plusieurs villes du Mexique qui sont vraiment extraordinaires. Et aussi, j'ai aussi de plusieurs livres par ici que je vous ai promis. J'espère pouvoir écrire un jour quelque chose sur le Mexique. Pourquoi ne me montrez-vous pas ce que vous peignez en ce moment? Oh, j'ai abandonné par l'instant les murs. J'ai alors le temps pour de faire autre chose. Non, venez par ici. Je vais vous montrer. Gracias. De verdad, yo esperaba más de la película. Además, tiene escenas muy atrevidas. Esos besos no son decentes. ¿Qué besos? ¿Qué besos? ¿Por qué todo lo tienes que ver con esa mojigatería? No es mojigatería. Tengo razón. Hay cosas que no se pueden poner en una película. Al paso que vamos, un día las mujeres van a aparecer desnudas. Sí, ya aparecen desnudas en cines de otros países y nadie se asusta. Pues yo sí. No somos franceses que todo lo ven con naturalidad. Sin recurrir a eso, se pueden hacer películas bonitas. Como allá en el Rancho Grande. ¿Qué tiene de bonita allá en el Rancho Grande? ¿Cómo no? Una película falsa y antirrevolucionaria. ¿Y ahora eso? Los patrones de las haciendas no eran así. Eran unos verdaderos déspotas. Y los campesinos sí se morían de hambre. No generalices. Mi abuelo trataba muy bien a sus peones. Sí, los dejaba vivir, no les daba de latigazos, pero los explotaba como todos los demás.
Esto es lo que debería plantear un cine realista, para que entendiéramos realmente qué fue la revolución. Ya basta de películas de eso. Parece que no hay en México otra cosa que el campo y los rancheros. Pues mira, para que veas, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que los productores también, del lado del gobierno, de la política agraria. Pero si todo es así, indigenismo y agrarismo. Bueno. El cine, las novelas que se escriben ahora, y los monos esos de Diego Rivera. ¿Cómo monos? ¿Cómo que monos? ¿Estás hablando de un extraordinario pintor? Pues será para ti. A mí me parecen unos monotes horribles. Y más todavía cuando representa a los sacerdotes como buitres. Eso es lo que te molesta, que pinten a los curas como buitres, ¿verdad? Me molesta todo ese indigenismo desatado. Todos están muy atentos a lo indígena. Ahora descubrieron que son muy importantes. ¿Los indígenas? Pues claro que son muy importantes. Hay que rescatar las raíces de nuestra cultura. Bueno, háganlo. Pero déjenos a las personas decentes algo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso de a las personas decentes? ¿Qué quiere decir que los indígenas no son decentes o no pueden ser decentes? ¿Qué quieres decir con eso? No, no quise decir eso. Bueno, entonces... Ah, ya probaste tu pastelito, qué bueno está, ¿verdad? Bueno. Lo siento mucho, mamá. Yo sé. Me hubiera gustado que las cosas... ¿Qué haces tú en esta casa? Por favor, Eduardo. Felipe ha venido a despedirse. Eso no cambia en nada la situación. Papá, es que mi situación no puede cambiar. No puedo borrar lo que hice. Está arrepentido, Eduardo. Debes perdonarlo. Yo sabía que ustedes no iban a aceptar mi situación con Mónica. No. Yo no tengo los prejuicios de tu madre. Si esa es la mujer que quieres en buena hora, para mí está bien. Lo que no te perdono es el engaño. La hubieran recibido de saber que yo no estaba casado con ella. Ya le he explicado a mamá que no puedo casarme con ella. Si algún día la situación de Mónica se arregla, lo haremos. Te lo prometo. Pero no es solo eso. Ya he averiguado sobre tus actividades que de al... ¿Qué pasa, Eduardo? Nada, Mario. Ya he investigado sobre tus actividades que de alguna manera hay que llamarlas, ¿no? Si no, ya se cerró. No te hablo de eso. Tú sabes muy bien a qué me refiero. ¿De qué habla? ¿Hay algo que no me han dicho? No quiero mentir ya más, mamá. Vendí unas armas. Es algo prohibido, lo sé. Pero también ese negocio se acabó. Yo sabía algo de eso, Felipe. Y de verdad lo sentí muchísimo. Se acabó definitivamente. Sí, papá. Quiero tu palabra de honor. Te la doy. Además, tú sabes que eso ya no puede ser negocio. El país está tranquilo. Sí, claro. ¿Y qué piensas hacer ahora? Tengo un ofrecimiento de un amigo para promover transportes de mercancía en el norte. ¿Por qué hasta allá? Se inauguró ya la carretera de México a Laredo. Vamos a tener un comercio activo. Pues yo no entiendo mucho de esto, pero en fin, lo importante es que te dediques a negocios honrados. Ay, Eduardo, no hables como si Felipe fuera un delincuente. No, él sabe muy bien por qué se lo digo. No tendrás queja de mí, te lo prometo. Ajá. Bueno, adiós. Hijito, trata de escribir más seguido ahora sí. Cuídate. Adiós, papá. Ándale, Felipe, te vaya bien. Saluda a Mónica de mi parte. De tu parte. Con permiso. Te cuidas, hijo. Ay, esos Marios me preocupan, ¿no? Eduardo. Ya te dije muchas veces que vayas al doctor. No es nada. Mañana yo te llevo al doctor. Ajá. Te traigo algo, un tecito. Unos chiqueadores, ¿sí? Bueno, bien. Siéntate, ahora te los traigo. Y dime, ¿cómo te enteraste? Me lo dijo Héctor esta tarde. Es más, pensé que ya no te encontraría. Hubiera sido mejor. Hace 10 días que nos clausuraron. Y hasta ahora pude venir a recoger algunas cosas. Sí, son las medidas que está tomando el presidente Lázaro Cárdenas contra el vicio. Está cerrando casinos y... prostíbulos.
Mercedes, hay algo que pueda hacer por ti. Cualquier cosa. Quizá necesites dinero, no sé. Regreso a Coahuila. Hice algunos amigos cuando estuve allá con Rosario. No diré que los mejores amigos, pero me ayudarán a salir adelante. Así que dinero no es mi problema en este momento. Solo te pido que te cuides, Manuel. ¿Cuándo dejaré de ser yo tu preocupación? Nunca. No puedo dejarte ir así. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Lo has hecho ya, Manuel. Le diste a mi vida algo noble, algo bueno. Señores, les pedí que estuvieran aquí un momento porque he querido comentar con ustedes lo que trataré mañana con el gabinete en pleno. Por mi parte, a sus órdenes, señor presidente. Por supuesto que por lo que a mí respecta, estoy igualmente a sus órdenes, señor presidente. De todos he sabido que los ferrocarriles nacionales de México funcionan de una manera muy deficiente. Usted me lo ha recalcado varias veces, general Mújica, ¿no es así? Así es, señor presidente. El transporte por ferrocarril en un país como el nuestro es un medio indispensable. No solamente por sus bajos costos, sino porque llega a muchos sitios en donde no existe aún otro medio de transporte. Pues bien, la directiva que actualmente los administra creo que ha dado innumerables muestras de ineficiencia que provocan retraso en los envíos y pérdidas económicas cuantiosas. Sobre todo en zonas agrícolas y campesinas, en las que su papel es primordial para que los productos de los campesinos lleguen a tiempo a los mercados. Y no solamente eso, señor presidente, sino que en muchas ocasiones los criterios para atender las vías han sido solamente condicionados por los intereses de explotadores de bosques, de minas o campos agrícolas. Y en muchas ocasiones, extranjeros para quienes los intereses de las comunidades no cuentan. Bueno, ¿y qué el hecho de que el 51% de las acciones pertenezcan a la nación no ha servido? Precisamente, general Cedillo. Bien parece que no ha sido suficiente. Es más, todos sabemos que ha sido el gobierno quien ha tenido a su cargo la administración durante varios años de los ferrocarriles nacionales de México. Y sin embargo, aún pesan de manera definitiva las intervenciones de los intereses extranjeros en la empresa. ¿Y qué propone usted, señor presidente? Mire usted, general. Existe una ley de expropiación de acuerdo con la cual considero que podemos acordar la nacionalización del 49% que pertenece actualmente a los extranjeros. Y esto es lo que presentaré a la consideración de los señores secretarios de Estado el día de mañana. Pero antes quisiera conocer sus pareceres. Bueno, con los intereses extranjeros, señor presidente, creo que vale la pena tener cuidado. Pueden provocar reacciones en represalia de parte de sus gobiernos. General Cedillo, creo que no tenemos por qué temer nada semejante. El gobierno del presidente Roosevelt se ha expresado amigo de nuestro país. Es además un defensor de la democracia. Y, para ejemplo, de buena voluntad hacia nosotros, tenemos al embajador Josephus Daniels, con quien tenemos una excelente relación. Ahora que por lo que toca a los intereses privados, yo sé que usted cultiva buena relación con varios representantes de intereses extranjeros. Así que le pediría que los convenza de la razón que nos asiste. Si usted me lo pide, señor presidente. Desde luego, general. Tenga presente que cuando un extranjero no reclama privilegios y acepta ser considerado en la misma condición de un nacional, pueden y deben incluso invertir en un país. Pero cuando no obra así, no debe tolerársele. Y esto, recuérdelo bien, México lo ha defendido desde el tiempo del presidente Carranza. Señor presidente, yo me adelanto tal vez, pero estoy seguro de que el gabinete en pleno apoyará lo que usted propone. La medida que usted sugiere permitirá garantizar la eficiencia en el servicio, el desarrollo de nuevas líneas y el pago de la deuda de los propios ferrocarriles. Más aún,
Yo propondría que se considerara la posibilidad de poner los ferrocarriles en manos de los trabajadores ferrocarrileros, para que sean de ellos y ellos los administren. Su idea no es mala. Ustedes saben que soy partidario de entregar a los trabajadores las empresas que ellos pueden manejar libremente. Pero creo que hay que ir paso a paso. Primero se organizará como empresa descentralizada. El Departamento Autónomo de los Ferrocarriles Nacionales de México. Es intolerable que las compañías petroleras le regaten a los obreros lo que justamente les corresponde. Los empresarios dicen que los obreros petroleros son los que ganan los salarios más altos en el país y que sus peticiones son exageradas y exorbitantes. En realidad sus salarios son bajos en relación a la inversión y a las utilidades de la industria petrolera. Sin contar que las condiciones de trabajo, vivienda y salud son pésimas comparadas con las de los trabajadores extranjeros. Desde 1935 hay una lucha por mejoras salariales y prestaciones entre los abogados de las empresas y los abogados sindicales. Precisamente desde entonces, por el temor de una huelga general y la paralización de la producción petrolera, el gobierno propuso que durante 120 días se celebrara una convención de obreros y patrones para solucionar el conflicto. El tiempo terminó y se mantuvieron los puntos de vista de cada una de las partes, estallando la temida huelga general. Señor presidente, a mí me pareció muy bien la actitud de su gobierno al dejar que el conflicto se desarrollara por sí mismo. La huelga afectó al país y las compañías petroleras aprovecharon el descontento público culpando al gobierno y a la intransigencia obrera de la no solución del conflicto. Y publicaron desplegados pagados en los diarios. Claro, rotas las pláticas, los obreros recurrieron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Era lógico. Sí, señor. Los gerentes de las compañías aseguraron que no pueden elevar los salarios ni atender las demandas de los trabajadores. Pues tendrán que demostrarlo. Sí, señor, pues ya lo han hecho. Entregaron una documentación impresionante a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Y quién garantiza que esa información de las compañías petroleras sea fidedigna? Ahí está el meollo del asunto. Y hay que encontrar dónde está la trampa, porque de que la hay, la hay. Por supuesto que la hay, señor presidente. Todos sabemos que esas compañías petroleras operan con rendimientos magníficos. Pero insisto, hay que demostrarlo. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nombró peritos al licenciado Jesús Silva Herzog, a don Efraín Buenrostro y a don Mariano Moctezuma, como usted lo sabe, para que elaboren un estudio sobre la capacidad económica de las empresas. El objetivo será conocer su situación real. Es un trabajo de romanos. El licenciado Silva Herzog encabeza este equipo. Cuenta con 14 especialistas, 28 contadores y un ejército de mecanógrafas y auxiliares. Todos trabajan horas extras. Pues la verdad es que a mí me gustaría ayudar, señor presidente. Espléndido, general. Eso es lo que yo estaba esperando oír. Lo necesitamos. No. Pero si yo no sé una sola palabra de economía, señor presidente. ¿Sabe usted sumar? Bueno, pues sí, sé sumar. Bueno, pues con eso y con su buen sentido será usted un magnífico asesor. Pero, señor presidente, yo le ruego que reconsidere usted su... No hay tiempo, general. Entérese de la información de las compañías y haga todo lo que pueda y opine. Opine mucho. En estos momentos usted puede ayudarnos bastante. Pero, señor presidente, de pronto siento que me ha caído el mundo encima. Usted sabe que esto va a ser el principio de algo muy importante para el país. ¿Acepta o no acepta, general? Señor, si usted me necesita, acepto. Se lo agradezco profundamente, general. Esta es la última taza de café que te sirve.
haces el favor de dejar estos papelotes y de irte a dormir inmediatamente? Ya son las 2 de la mañana. Ay, que no puedo, tengo que terminar este estudio. Ay, lo que vas a terminar es con tu salud. No descansas un minuto. Hasta cuando comes no piensas más que en ese maldito petróleo. ¿No te das cuenta de la importancia que esto tiene? Tenemos encima una responsabilidad enorme. Sí, pero no parece sino que el señor Cárdenas no tuviera a nadie más. Te la pasas en juntas, viajes a Washington, luego lo alcanzas en sus giras y todavía vienes a desvelarte haciendo números y no sé qué tantas cosas. Pero no soy el único. Todos los que hemos sido comisionados para este estudio estaremos igual. Mal de muchos, consuelo de tontos, como dice un dicho. Es que el asunto del petróleo en mi vida es vital para la nación en este momento. ¿Pero tú qué tienes que hacer metido en cosas de petroleros? ¿No están esos Silva, Herzog y Moctezuma y...? Bueno, pero yo también. Es una comisión muy amplia que nos ha dado el señor presidente. En el momento en que se discuten las condiciones de un contrato colectivo con los patrones, tengo que estar informado. Pero se trata de que les aumenten el salario a los trabajadores, ¿no? Sí. Pero, como siempre, las compañías arguyen que los empleados petroleros ganan mucho más que otros obreros y que los campesinos. ¿Terminarán ganando las compañías? ¿Siempre pasa lo mismo con los extranjeros? No, pues no, esta vez no. Porque esta vez será la Junta de Conciliación y Arbitraje la que decide las condiciones de este contrato. ¿Cuántos trabajadores son? Más de 18,000. ¿Y si ellos no aceptaran el fallo? No lo sé. Me supongo que todo quedará en manos del señor presidente. ¿Pero qué puede hacer él frente a esas compañías que están apoyadas por el gobierno de Inglaterra o de Holanda o de Estados Unidos? Fíjate que eso es lo que me he estado preguntando por días. ¿Qué puede hacer Cárdenas? ¿Qué va a hacer? Pase, pase, James. Siéntese. Gracias, general. James, le pedí que viniera para que tratáramos usted y yo sin los abogados el asunto respecto a mi nieto. Independientemente de cómo se resuelve el problema petrolero en México y de qué decida usted, si quedarse en este país o irse, quiero que entienda que el problema político no tiene nada que ver con el problema familiar que quiero tratarle. Diga usted, general. Usted recordará que desde que llegó usted a México, tanto en esta casa como en este país, se le ha tratado a usted bien. Lamento mucho que la relación entre usted y mi hija Andrea no haya funcionado, por los motivos que usted quiera o porque, pues, así son las cosas entre las parejas. Yo no he querido intervenir hasta este momento en que siento y veo que la situación se ha vuelto más tensa y desagradable, y en que la intervención de Manuel Fortuna ha empantanado más el problema. Sé que este individuo fue a su oficina para amenazarlo, y tanto Andrea como él arguyen que Eduardito, mi nieto, es hijo de ellos. Esto a mí verdaderamente me avergüenza y le ofrezco mis disculpas. No se preocupe, general. Pero yo quiero a ese niño como su padre que soy, aunque ellos digan lo contrario. Respaldan las leyes de este país. Y yo lo único deseo es lo mejor para mi hijo. Me gusta oír esas palabras, James. Esto me demuestra que es usted un hombre.
Si el conflicto fuera exclusivamente entre mi hija Andrea y usted, yo no me metería. Pero lo que no voy a permitir es que entre los tres le hagan algún daño a mi nieto. Y he tomado una decisión difícil para mí, pero en beneficio del niño. Como ni Andrea ni usted ceden, quiero decirle que yo nunca he utilizado mi posición política ni en beneficio ni en perjuicio de nadie. Pero ahora me veo obligado a advertirle que si usted insiste en seguir el proceso legal para llevarse a mi nieto fuera del país, usaré la fuerza que tengo para impedirlo. Y desgraciadamente para sacarlo a usted inmediatamente del país. Lamento mucho, James, que las cosas sean así. Le diré que yo le concedo a usted toda la razón sobre el niño. Porque para mí, el verdadero padre ha sido usted. Y que si usted se queda en México y se divorcia de mi hija en los términos en que ustedes se encuentren más correctos, yo apoyaré siempre el que usted pueda ver a su hijo y no pierda la patria potestad sobre él. Esto es lo que le puedo ofrecer. Piénselo. Y entiéndame, por favor. Está bien, general. Lo pensaré seriamente. Con permiso. Es que si no modificamos internamente el partido, corre el peligro de quedarse atrás respecto a las necesidades políticas, económicas y sociales que el pueblo necesita y necesitará. Debemos prever un futuro en el que el partido no se convierta en una cueva de políticos profesionales y se repartan las áreas del poder que manejan a la nación. Pues va a tener usted muchas críticas y enemigos. Por supuesto, ya lo sé. Es que generalmente en México se piensa que solo hay dos grupos, los liberales progresistas y los revolucionarios por un lado, y por el otro lado los conservadores. Pero resulta que también entre los revolucionarios hay conservadores que desean que las cosas permanezcan como están, porque así les conviene a sus intereses personales. Sí, eso nunca se podrá evitar. Con el tiempo se van formando intereses creados. Sí. Sobre todo en las áreas de poder. Como ejemplo tenemos el maximato que acabamos de pasar. Ante la ausencia de figuras políticas importantes, usando el partido, el general Calles ponía a las personas que a él le convenían. Yo mismo fui impuesto por él. Solo que conmigo se equivocó, porque él nunca pensó que yo tuviera un plan de gobierno que iba yo a realizar en contra de lo que fuera y a pesar de lo que fuera. Por eso a él y a sus amigos lo saqué del país. No iba yo a permitir la intromisión de ellos ni de nadie en mi gobierno. Por eso es que es muy importante que reestructuremos el partido, para que eso no vuelva a ocurrir. Sí, claro, lo entiendo. Lo que importa son los sectores, no los individuos. Y sabe usted, hay algo en el documento que me gusta mucho. La idea de que todos los sectores, obreros, campesinos, el sector popular, los militares, artistas, los empresarios, en fin, que todo mundo pueda intervenir. Y otra cosa que me gusta mucho es la idea de integrar a la mujer en las actividades políticas y sociales del partido, porque de hecho, las mujeres ya constituyen más de la mitad del país. Esta idea va a molestar a muchos también, señor presidente. Que se molesten es problema de ellos. Ajá. Mientras yo tenga el poder, lucharé por reformar estas fallas. Que si no se corrigen, llevarán al partido al fracaso. Vamos a cenar, general. Sí, señor. ¿Papá? Está hablando a Nueva York. Con tu tío Tony, que sigue en el hospital muy enfermo. Hierba mala nunca muere. No digas eso. Oye, sí. ¿Qué estabas diciendo tú del... ¿De qué?
del... Ah, que en este país hacen falta muchos movimientos como este que encabeza este señor Olivares y Manuel Cermeño. Uh-huh. Esos que se llaman sinarquistas. No, no, se me dice que son fanáticos. Mira, parecen gente bien intencionada y eso me basta. Lo de la buena intención yo lo pondría entre comillas. Ah, pues claro. Porque tú todo lo que huele a crítica al gobierno lo ves con desconfianza. Seguramente no te gusta que los sinarquistas digan que quieren salvar al país del grupo de revolucionarios que están en el poder. ¿Tú qué vas a saber de esto? Hablas... Pues, ¿cómo no? Muy superficial. Sí, 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 sí. Y también de los bolcheviques que quieren implantar el comunismo en el país. Y que aspiran al establecimiento de un nuevo orden cristiano. No es que me molesten las críticas al gobierno. Lo que pasa es que acabamos de pasar una terrible guerra cristera. No sería conveniente que se provocara otra. Bueno, pero concretamente lo que quieren los sinarquistas es combatir a los gringos, a los protestantes y a los masones, ¿no? Sí, sí. Y vamos a ver en qué para todo esto. Pero desde luego sí te digo que este sinarquismo tiene tufo a corriente antirrevolucionaria. Lo único que sus líderes han dicho muy claramente es que son partidarios de Francisco Franco. Así que, imagínense, esta cosa puede estar muy bien emparentada con el nazismo alemán y con el fascismo italiano. Y desde luego con el falangismo español. Claro, así es. ¿Entonces que les han permitido reuniones públicas, tío? Sí, claro, en plazas, jardines, las calles. Sí, la verdad que... Pues a mí la retórica de los sinarquistas me parece tan vaga y tan difusa como las de Lombardo y Morones. ¿Se dan cuenta que la creación de este grupo es la mejor prueba de la apertura del gobierno del general Cárdenas? Apertura. Pues claro. Perdóname, Eduardo. A pesar de que el presidente Cárdenas sea tu amigo, ajá, y tal vez nuestro, yo estoy de acuerdo con lo que piensa don Luis Cabrera, en el sentido de que lo que ha hecho Cárdenas va contra las conveniencias nacionales y los verdaderos principios revolucionarios que tanto dicen defender ustedes. Vaya, pues esto es cuestión de opiniones. Con todo lo que yo aprecio a don Luis, yo no estoy de acuerdo con él. Más bien pienso como mis compañeros constituyentes, Molina Enríquez, Félix Palavicini, que lo que dice Cabrera es solo producto de su pesimismo y de su amargura. Ahora resulta que don Luis es pesimista y amargo después de que todos los días jugabas ajedrez con él. ¿Y qué tiene que ver que yo juegue ajedrez? Tiene la palabra el ciudadano diputado Joaquín Benavides. He pedido hacer uso de la palabra, porque al discutir el proyecto de ley que nos ocupa, me doy cuenta de que por momentos se olvida el espíritu que anima el artículo 27 de nuestra Constitución, calificado por los diputados constituyentes de Querétaro como el más importante. En él se regula la propiedad territorial. Si en algún artículo se apartaron los constituyentes del proyecto que les envió don Venustiano Carranza, fue en este. La Constitución de 1857 declaraba la propiedad como inviolable. En cambio, la Constitución de 1917 establece que la propiedad originaria de todas las tierras y aguas corresponde a la nación y ella podrá imponerle las modalidades que crea necesarias. Queda así el derecho de propiedad individual subordinado al dominio de la sociedad. Por ello, en este artículo no se consagra una garantía individual, sino una garantía social. Pero no se equivoquen pensando que el contenido de la Constitución niega la propiedad privada. Lo que hace es limitarla. Así, por ejemplo, permite la expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Establece además que solamente los mexicanos pueden adquirir en propiedad y que los extranjeros podrán hacerlo cuando se consideren como mexicanos y sin la posibilidad de invocar la protección de sus gobiernos, y siempre y cuando no sea en una franja de las costas y de las fronteras
en donde les está totalmente prohibido adquirir propiedades. En cuanto a la propiedad rural, el artículo 27 prohíbe el latifundio, establece los derechos de los núcleos de población, dicta las bases para la dotación, restitución y ampliación de ejidos, así como para la formación de la pequeña propiedad. Todo lo que he dicho se refiere a la propiedad de la superficie. En cuanto al subsuelo, el artículo prohíbe de modo terminante la propiedad privada. La propiedad de estas riquezas corresponde al dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación. España. Sí, mamá. ¿Pero qué vas a hacer? Allá están en guerra. Por eso mismo. ¿Pero cómo que por eso mismo? No te basta con haber pasado los años violentos en México. Ahora que estamos en paz, ¿te vas a buscar la guerra? ¿Por qué? ¿Con quién? Con Héctor, mamá. Con Héctor. ¿Y ese hombre a qué va? Precisamente están yendo voluntarios en brigadas internacionales para ayudar y combatir por la República. ¿Pero tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a buscar? Las mujeres también podemos hacer muchas cosas, mamá. Que tú no estuviste al lado de mi papá cuando él estuvo en la guerra. Pero tu padre era mi esposo. Bueno, pues pasa que yo amo a Héctor. Ay, Dios mío, qué castigo ha sido para mí. Tú teniendo todo en la vida, habiendo pasado lo que pasaste, ¿cómo pudiste enamorarte de ese hombre? Ay, mamá, empecemos otra discusión con el mismo tema, ¿quieres? Otra preocupación más. Con lo delicado que está. ¿Te ha dicho algo el médico? No, claro, nada. Pero esos mareos y esos dolores de cabeza son resultado del agotamiento, de la tensión nerviosa. Con ese asunto del petróleo está trabajando demasiado. No te preocupes, mamá. Ahora que más te necesitamos, te vas. No cuento con Andrea ni con Felipe. Y tú, hija, no te vayas. No te vayas. Ay, cómo quisiera que las cosas fueran como cuando eran ustedes niños. Pero mamá, el tiempo pasa. Cosas cambian. Ya no somos unos niños. Cada quien ha tomado su camino. Posiblemente equivocado, pero... pero su camino al fin y al cabo. Mi hermana Andrea, con la vida tan complicada que se ha creado. Mi hermano Felipe siempre buscando lo fácil. Mi hermano Antonio, en el que tenías puestas todas tus esperanzas. Yo que he sido la que más problemas te ha dado. Posiblemente porque heredé la parte negativa de mis verdaderos padres. No, hija, no. Tus verdaderos padres somos nosotros. No te vayas, hija. No te vayas. ¿Cuándo se van? Pasado mañana salimos para Tampico, papá. No me dejas mucho tiempo para tratar de disuadirte, ¿verdad? ¿Tratarías de hacerlo? Papá, te veo muy cansado. Estás trabajando mucho. Estás fumando demasiado. Me ayuda a calmar un poco los nervios. La situación que vivimos puede acabar con el sistema nervioso de cualquiera. No, no el tuyo. Siempre has sido tan ecuánime, tan controlado. Estoy empezando a perder todo eso.
Estoy durmiendo mal. ¿Y usted no trató de quitarle esa idea de la cabeza? ¿Hablaste ya con tu madre de esto? Sí. Por cierto que fue una escena muy triste. Me lo imagino. Mijita, tú sabes que no hay nada más cruel y más feroz que una guerra civil. Yo lo sé por amarga experiencia. Los ideales, los principios, las convicciones se confunden con los odios, los rencores, las venganzas personales, hasta el extremo en que es difícil distinguir unos de otros. ¿Usted no se lo ha dicho? General, si cuando usted tomó las armas para defender la revolución hubiera sabido todo esto, ¿habría renunciado? No. Porque yo sí sabía por lo que luchaba. Yo también. ¿Usted? ¿Y ella? Yo lo hago por amor, papá. ¿Por amor? Sí. ¡Adelante! Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, señor, pero nos surgen unos datos. ¿Qué datos? Estamos haciendo el informe de la petrolera El Águila que usted nos encargó. Solo quiero cotejar las cifras. Las cifras. Las empresas petroleras tienen sus contabilidades plagadas de artimañas. La compañía El Águila, la compañía inglesa, dueña de Poza Rica y de otras, transfiere fondos a una sucursal suya en Canadá para evadir impuestos. Todas las empresas aseguran que son mexicanas, pero tenemos pruebas de que entre las 17 compañías, unas son inglesas, otras norteamericanas y otras anglo-holandesas. Claro, pagan impuestos a sus gobiernos. ¿Qué cifras, Méndez? Con permiso, papá. Sí. ¿Qué registraron como utilidades anuales? Ellos registraron 22 millones de pesos. La realidad es que obtuvieron 55. El 60% de la producción mexicana de petróleo crudo se exporta a Estados Unidos y a Inglaterra. ¿Y a dónde creen ustedes que van a parar las utilidades? ¿Mm? ¿Y los precios, señor? Bueno, El Águila vendió el barril a $1.98, mientras la Standard Oil de Nueva Jersey lo vende a $3.19. Claro que solo con una contabilidad amañada y tramposa se puede abaratar tanto la producción. ¿Qué más? Eso es todo por el momento, señor. Con permiso. Pase. Pase, sí. General, trate de disuadir a Julieta. ¿Usted lo ha intentado? Sí, pero hemos tenido varios problemas por eso. Si usted no ha podido, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Hablan de mí? No, no, mijita. Decíamos que todavía las compañías petroleras se atreven a condenar al presidente por inmiscuirse en sus cuentas privadas. Esto va a reventar, Julieta. No, papá. Tú vas a reventar si no te cuidas. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo para eso. Así que
pequeña Julieta, mi eterna inconforme, mi rebelde incurable, al fin decidió dejarme. Decidí seguir tu ejemplo y luchar por lo que creo. ¿La va a cuidar? Con mi vida, general. Ya perdí un hijo que luchaba por cosas en las que yo no creía. Pero él sí, papá. Sí. En mi familia no todos hemos creído en las mismas cosas, pero siempre hemos estado dispuestos a jugárnoslo todo. Por lo que perseguíamos, ¿verdad? Sí. Hasta Felipe tiene la vida empeñada en enriquecerse. Y ahora tú. Tenía que llegar el momento, ¿no? Pero el que tiene que descansar eres tú, papá. ¿Cuándo terminarás de combatir? Cuando ya no sea necesario. Trato de escribir. Aunque el correo en España debe ser ahora un desastre. Lo haré, papá. ¿Sabes? Hay tantas cosas que quisiera decirte, pero... pero no puedo hablar. Adiós. Adiós, papá. La voy a cuidar con mi vida, general. Le diré una cosa. Tal vez si yo fuera más joven y no tuviera aquí tanto trabajo y tantas responsabilidades, yo iría con ustedes. Buena suerte. ¿Qué pasa, Ordóñez? El licenciado Silva Herzog. Sí, pásemelo, por favor. Jesús. Vaya. ¿Los representantes de las empresas en tu oficina? Claro, les asusta lo del peritaje. Sí. Por supuesto, sus espías se enteraron de que terminaremos a tiempo. El estudio sobre la contabilidad, las condiciones, las ventajas, los transportes. Caramba. $3 millones porque modificaras el resultado. Qué desgraciados. Sí, tienen mucho que tapar. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí en tu oficina para echarlos a patadas? No, no, aquí no se ha presentado nadie todavía. Te tendré informado, sí. Hasta luego, Jesús, y gracias por la noticia. Es lo primero bueno que me sucede el día de hoy.
frente. Mientras que en México, el 18 de diciembre de 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitía un laudo favorable a los trabajadores petroleros, España se enfrentaba en una guerra cuyos alcances rebasaban sus fronteras. A partir del estallido del conflicto en 1936, Hitler y Mussolini decidieron enviar armas y expertos en apoyo de los levantados en contra de la República Española. Francia e Inglaterra se declararon por la no intervención. Roosevelt se mantuvo como un observador neutral y Stalin decidió apoyar abiertamente a los republicanos. México, por su parte, ofreció armas, municiones y alimentos, así como protección moral, política y diplomática a la República en cumplimiento del Pacto de la Sociedad de Naciones. El presidente Cárdenas añadió como razón la solidaridad ideológica con la República Española. México no variaría nunca su actitud. De varias partes del mundo llegaban a España grupos conocidos como brigadas internacionales para pelear en favor de la República. ¡Media vuelta! Quererte tanto y tan neciamente. En la vida una inútil. Que lo único que ha hecho es asesinar a tus hijos. No digas eso. Es la verdad. No, mi amor. Yo sabía dentro de mí que no les podía dar vida. Yo lo sabía. Insistí en tenerlos por egoísmo, por inseguridad, por querer encadenarte a mí para siempre con un hijo, sin comprender que un hombre siempre amará más a una mujer que a sus hijos. ¿Cuánto debes despreciar? No, no, mi amor. Yo te quiero. Te quiero mucho, amor. Pero no me amas, Manuel. Nunca me amaste. Y no te lo reprocho. Yo fui la que me metí entre la vida de mi prima Andrea y de tu vida. Ella ha sido el amor de tu vida, no yo. Y tú has sido lo que ella más ha amado en su vida. Manuel. Nora. Tengo mucho frío, Manuel. Nora. Abrázame. Mucho frío. Estoy muriendo. Manuel. Siento que me alejo. Me estoy alejando de ti, Manuel. Estoy alejando para siempre. Perdóname, por favor. Perdónenme los dos. Y traten de ser felices hace tantos años. Trata de no acordarte de mí, ¿quieres? Y no me tengas lástima. Te amo, Manuel. Te amo. Te amo tanto. Manuel.
Ayúdame a cerrar los ojos, ayúdame a descansar, por favor. ¿Vienes a dormir? No, es inútil, no puedo. Si me voy a pasar la noche en vela, prefiero ponerme a trabajar un poco. Me avisó Manuel que Nora está en el hospital. ¿Ah, sí? ¿Y qué le pasa a Nora? Anda mal, está teniendo un embarazo difícil. Oh, bueno, pero también Nora es muy terca. Ya los doctores, desde el primer embarazo en que perdió al niño, le dijeron que estaba en peligro su vida y aún así lo hace. Ya sabes que ahí hay otro tipo de problema. Sí, lo supongo. ¿Qué te supones? Pues esa vergonzosa relación entre Manuel y Andrea. Lo que debía hacer Manuel era cuidar a su esposa. Eso es lo que está haciendo. De todas maneras, se pasa la mayor parte del tiempo de aquí para allá con este lío de las huelgas petroleras. ¿Cuándo van a terminar? Pues pronto, por necesidad. El país no puede seguir así, soportando la altanería, la prepotencia, las continuas violaciones a la ley de las compañías extranjeras. Pues hay quien dice que esas compañías son quienes han traído al país cuantiosos capitales que ayudan al fomento y al desarrollo. No, exageración en el mejor de los casos, cuando no patrañas. Estas compañías, Fernanda, han gozado de enormes privilegios para su expansión y su desarrollo. De franquicias aduanales, de exenciones fiscales, de innumerables prerrogativas. Todo ello, además de explotar para su beneficio mantos petrolíferos incalculables que la nación les ha dado en concesión, muchas veces obligando al país con presiones internacionales y contra todo derecho público. Y todo esto lo han pagado otorgándole grandes comodidades a su personal extranjero, salarios elevados, trato de privilegio, mientras que los trabajadores mexicanos viven en la miseria, en la insalubridad. Cobran salarios muy inferiores por efectuar trabajos mucho más rudos y agotadores. Tú eres el que está agotado. Claro, ¿no? ¿A esta hora? Sí. Sí. Ah, Archibaldo, ¿qué te pasa? Lo siento mucho, Archibaldo. Sí, yo se lo diré. Nos veremos después. Iremos allá. ¿Qué pasa? Nora.
acaba de morir. El gobierno mexicano no tiene una actitud contraria a la inversión extranjera, pero no acepta en que ésta insista en conservar una posición privilegiada propia de épocas pasadas. Somos conscientes que en los últimos 40 años les han demostrado que solo una política agresiva les permitió vencer la ofensiva inicial del presidente Madero y después la de los presidentes Carranza, Obregón y Calles. Pero examinemos la obra social de las compañías petroleras. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento, o un campo deportivo, o una planta de luz? ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías petroleras? Confort para el personal extranjero, mediocridad y miseria e insalubridad para el nacional. Quiero también puntualizar, porque es necesario, que las compañías petroleras que ustedes representan han gozado durante muchos años de grandes privilegios para su desarrollo y expansión. Todos ustedes saben que los anteriores gobiernos de México les han otorgado franquicias aduanales, exención fiscal e innumerables prerrogativas que, aunados a los enormes mantos petrolíferos que la nación les concesionó muchas veces contra su voluntad, incluso contra el derecho público, significan casi la totalidad del capital que ustedes reclaman como propio. Pero, señores, ustedes tienen la palabra. Señor presidente, a nombre de las compañías petroleras, me permite explicar de manera breve y concisa la historia en que dramáticamente hemos logrado en los últimos 40 años conservar las propiedades, las instalaciones y las grandes inversiones que hemos hecho. Y que de no haber sido por nosotros, la Revolución Mexicana hubiera terminado destruyendo todo lo que nosotros hemos levantado con esfuerzo, con método, con dedicación, con tecnología, con conocimiento y sobre todo con capital. En los tiempos cruentos de la lucha armada, de la falta de orden, del caos generalizado, nosotros nos vimos obligados a levantar un ejército profesional para salvaguardar nuestros intereses. Este ejército tuvimos que sostenerlo por muchos años. La Constitución de 1917, en su falta de comprensión a la inversión extranjera, al desarrollo y en su miopía de progreso, vino a agravar seriamente nuestras relaciones, ya que en vez de apoyarlas, optó por modificar el sentido de la propiedad de todas nuestras inversiones. Señor presidente, ¿me permite usted contestar lo que está diciendo el señor? Por favor, general. Señores, yo quisiera aclarar a ustedes que la Constitución contiene la voluntad soberana del pueblo de México y que es a los mexicanos únicamente, no a los extranjeros, a quienes asiste el derecho de opinar sobre nuestra Carta Magna. Así es. Señor presidente, coincido con todo lo que ha dicho el general Álvarez. Continúe. Señor presidente, queremos decirle que nosotros siempre hemos tratado de hablar con la mayor sinceridad. Nosotros hemos apoyado en los momentos más difíciles a este país con nuestros impuestos,
y dando trabajo a una enorme cantidad de mexicanos. En este momento, creemos y apelamos a la sensibilidad de las autoridades para que comprendan que todos los antecedentes expuestos y que ustedes saben de sobra, nosotros no estamos capacitados económicamente para aceptar en sus términos el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Las empresas petroleras pagamos en prestaciones a nuestros obreros 40 millones de pesos en 1936, 55 millones en 1937. Y podemos, haciendo grandes esfuerzos y sacrificando nuestras utilidades, ofrecer para 1938 69 millones de pesos. De manera que estamos apenas en 6 millones de pesos por debajo de los 75 millones de pesos que demandan nuestros trabajadores. El señor presidente Cárdenas ha dicho que si esto no se arregla, le vamos a prender fuego a los pozos. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? Todos ustedes se van a quedar sin trabajar por traidores. Nosotros necesitamos del trabajo. No somos traidores. Vamos a volar los pozos. Y para eso, me parece que ustedes no tienen pantalones. Mire, amigo, eso no es cuestión nuestra. A nosotros nos pagan por trabajar. Sí, por traicionar a los trabajadores organizados. Sí. Y al país, por rompehuelgas. Y por lamberle las botas a los patrones. Nosotros no somos lambicones de nadie. Bueno, que pues, de larga no los echamos. Claro, tú no vas a venir a darnos órdenes. Pues fíjate que sí. ¡Ey, compañeros! En nombre del Sindicato de Petróleos, vamos a tomar posesión de estas instalaciones. ¡Silencio, compañeros! ¡Silencio! ¿Y quién lo va a impedir? La Suprema Corte todavía no ha dicho nada. Eso que ustedes quieren hacer es ilegal. ¿Ya oyeron, muchachos? Aquí el güerito dice que somos delincuentes. ¿Tienen ustedes confianza en la justicia mexicana? Well, he's asking us, do we have confidence in Mexican justice? Well, yes, we trust in Mexican justice. We expect a favorable decision. Mm-hmm, right. Sí, tenemos confianza en la justicia mexicana y esperamos un fallo favorable. ¿Qué pasaría en caso de que no fuera así? Wat zou er gebeuren als de beslissing niet ten gunste van ons is? Ach, James. Op dit moment kan ik daar nog niet op antwoorden. Het is geen plan. We hebben er zelf nog niet eens over nagedacht. Sí, en este momento no hay ningún plan y ni siquiera se ha pensado en eso. ¿Cree que las peticiones de los obreros mexicanos son desorbitadas? He's asking us if we think that the demands of the Mexican workers are outrageous. Yes, indeed, they are outrageous. If we'd accept them, it would be our ruin. Sí, creemos que sí son desorbitadas y en caso de aceptarlas nos llevaría a la ruina. Pero entiendo que se ha presentado un estudio oficial de los ingresos que ustedes obtienen y son muy considerables. Bueno, pero las instalaciones y los campos y las inversiones son muy considerables también. Sin contar las amortizaciones, los pagos de impuestos, mantenimiento, seguridad, servicios, etc. En fin, este asunto es bastante complejo. Bueno, los trabajadores mexicanos se quejan de que se les paga menos, de que viven en lugares insalubres, sin limpieza ni mantenimiento. Ni siquiera tienen servicios médicos y tampoco tienen escuela para sus hijos. Lo que pasa, señor, es que este es un problema de nivel profesional y técnico. Si las compañías traen desde muy lejos a gente preparada y los separamos de su hogar y de su familia, tenemos que garantizarles un mejor salario y una mejor calidad de vida. La diferencia está entre lo que produce un obrero y un técnico especializado. No creo que sea un problema de discriminación, sino un problema de estudio, de preparación, de falta de ambición, de conformismo. ¿Usted cree que el obrero mexicano es flojo y conformista? Bueno, yo no diría tanto, pero a lo mejor... Vraagt ons of de Mexicaanse arbeider lui en een beetje makkelijk is. Ach, dat is een kwestie van een bepaalde voorbereiding en een zeker gebrek aan ambitie. Ja, ja.
¿Nos podía explicar lo que dijo el señor? Vuelvo a repetir, yo creo que este es un problema de falta de ambición y conformismo. ¿Considera que el laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje fue injusto? Como le dije antes, el asunto es bastante complejo. Consideramos que la Junta de Conciliación y Arbitraje no evaluó correctamente los datos. Ni midió las consecuencias del laudo puede acarrear. ¿Y qué es lo que puede acarrear? Puede acarrear al país intervenciones internacionales, como ocurrió el siglo pasado. Recuerde la intervención francesa, la guerra de los pasteles, el bloqueo inglés, norteamericano, español. Bueno, ¿y si hoy la Suprema Corte ratifica el laudo, qué pasaría? Señor magistrado de la Suprema Corte de Justicia, póngase señores, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación desea informar al pueblo de México en primer lugar y a los interesados en el litigio que se ha presentado para su estudio que vistas las pruebas y documentos ofrecidos por ambas partes se da por ratificado el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sentados, señores, sentados. Sentados, por favor, silencio. Sentados, si me hace el favor. Los empresarios de las compañías petroleras en litigio quedan obligados a someterse a este fallo en el plazo que marca el propio dictamen. No te tengo tendencia. Señores, esta audiencia ha terminado. Corriendo la casa. De pronto me sentí sola. Espantosamente sola. Me senté aquí para recordar cuando mis hijos eran pequeños, cómo jugaban. Sí, te entiendo. Corrían por el hall y las escaleras y no había un rincón en esta casa donde estar en paz. Todo era bullicio, gritos, movimiento, risas. ¿Y ahora? ¿Qué pasó, Eduardo? Supongo que pasó lo que a todos los padres del mundo. Llega un día simplemente en que los hijos tienen que hacer su vida. Los nuestros, uno está muerto. Y los demás nos han dejado. Tal vez no supimos comprenderlos. ¿Tú crees que todo es culpa mía? ¿Que no supe ser una buena madre? Oh, no, Fernanda, claro que no. Sí, lo dijiste muy claro el otro día.
que esa vez los dos estábamos alterados, dijimos cosas ofensivas. ¿No quieres componerlo ahora? Lo has pensado así siempre. ¿Sabes? He analizado largamente mi actitud y no encuentro dónde estuvo la falla, Eduardo. Quise hacer un hogar cálido, unido, cristiano. Y de pronto todo se llenó de odio. Fernanda, nos tocó vivir una época amarga. Todo el país se convulsionó. Hubo luchas, facciones, partidos, ideas nuevas, caminos nuevos también. Era lógico que nuestros hijos pasaran por esos cambios. Es que hay cosas que no deben cambiar, que son eternas. La virtud, la moral, el respeto, el temor a Dios, la decencia. Mi vida, ¿sabes por qué fue esta lucha? Para que nadie tenga el derecho de interpretar una sola palabra a su manera e imponer su criterio a los demás, ¿no? Para que cada uno aprendamos a vivir la tolerancia como forma de respeto al pensamiento y al sentir de los demás. Pero yo creo en cosas inalterables. Necesito que existan. Pero no has entendido. Yo no estoy negando nada. El amor existe, la belleza también. Pero cada quien lo siente y lo entiende a su propia manera. Eso es lícito. Las palabras son las mismas para todos, pero su significado es distinto para cada uno. Y eso es la libertad, Fernanda. ¿Mm? Me asustas. Si eso es verdad, ¿qué me queda para vivir? Nuestro amor. ¿Mm? Ese nos pertenece solo a nosotros. Ese nadie nos lo puede quitar. Hace tanto tiempo que no hablábamos de esto. Sí. ¿Y por qué no hablarlo ahora? ¿Mm? Tenemos mucho tiempo. Mucho tiempo. Oh, mi vida. Te agradezco tantos años de compañía y de felicidad. Te agradezco todo el amor que me has dado, la paciencia que has tenido conmigo. Señor presidente, en vista de que las empresas se ponen en rebeldía al no acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia, nosotros, el Sindicato de Trabajadores Petroleros, damos por terminados los contratos colectivos de trabajo y apoyamos las medidas que el gobierno decida adoptar. Señor presidente, ¿se da usted cuenta del desastre económico que significa paralizar la industria en el país? Estos son inconsecuentes e irresponsables. Señores, yo pienso que los trabajadores están en su derecho. Insisto en opinar que lo que han pedido en prestaciones es justo. Ustedes, señores empresarios, con su intransigencia, han llevado las negociaciones hasta este punto. Me doy cuenta, desde luego, del efecto desastroso para la economía que acarrea la paralización de la explotación petrolera. Por eso, en un esfuerzo por encauzar las negociaciones hacia una vía conciliatoria,
Nos comprometemos a que el laudo sea reglamentado de tal forma que no provoque ninguna dificultad más entre las empresas y los obreros. Perdón, señor presidente. ¿Y quién nos garantiza el cumplimiento de esta proposición? Yo, el presidente de la República. ¿Usted y quién más? Señores, hemos terminado. Vengo todas las tardes como te había dicho. Siéntate. Qué extraña y qué difícil ha sido nuestra vida. Siempre amándonos desde que nos conocimos. Y siempre separados. A veces odiándonos. Dolidos. Lastimándonos. Y sufriendo nuestro amor. Manuel, ¿qué piensas? Yo creo que nuestro remordimiento por lo que le hicimos a Nora está más que pagado. Nora antes de morir nos perdonó. Es más, me pidió perdón por haberse entrometido en nuestras vidas, sabiendo que a quien amaba era a ti. Pero tú fuiste el único amor de su vida. Un amor que me dolió siempre. Me da pena confesártelo, Andrea. Pero su amor me comprometía. Me sentía culpable. Me estorbaba. No digas eso. El que lo amen a uno nunca estorba. Pero lastima. Lastima mucho a Andrea cuando uno no puede corresponder. Lo más extraño es que, estando libres los dos, yo divorciada de James y tu viudo, nuestra conciencia nos impide unirnos. Andrea, tú todavía me amas. En estos momentos me siento como... como si todas mis emociones estuvieran apagadas dentro de mí. Sin embargo, no puedo negar que te he amado toda mi vida. ¿Tú qué sientes, Manuel? Algo similar. Hasta en estos momentos en que nada nos impide amarnos con toda la pasión que hemos tenido por más de 20 años. En que quisiera abrazarte, estrecharte entre mis brazos y amarte profundamente, Andrea. Sin embargo, no puedo. Tú sabes que no es porque no te ame. Sabes que te adoro. Pero yo creo que es mi conciencia, mi culpa, que me llevará algún tiempo a asimilar. Déjame.
déjame proponerte una cosa. En estos momentos recuerdo las últimas palabras de Nora antes de morir. Cuando me dijo que nos perdonáramos a nosotros mismos, que tratáramos de ser felices. Yo sé que nos va a costar trabajo a ti y a mí adaptarnos y amarnos libremente. Porque a lo mejor lo que nos atraía era lo oscuro, las sombras, lo prohibido. Lo que te quiero proponer es que lo intentemos, Andrea. Que nos demos todo lo que por tanto tiempo nos hemos negado. Perdonando nuestras ofensas. Que al fin y al cabo fueron por amor. ¿Aceptas? Señor presidente, quiero impugnar de manera absoluta esta mesa de negociaciones las afirmaciones realizadas por los peritos que tienen errores fundamentales. Se dice, por ejemplo, entre otras cosas, que la compañía mexicana de petróleo, el Águila, es subsidiaria de una compañía extranjera, lo cual es falso. Si me permite, señor presidente, quisiera aclarar lo que dice el señor. Mr. President, I must insist. Insisto, señor, en que yo quisiera aclarar lo que acaba de decir este señor sobre la compañía de petróleo, el Águila. Diga usted, general. Gracias, señor. Daré lectura a este periódico financiero londinense y me permito traducir para ustedes la información periodística en una inserción pagada por la Royal Dutch Shell en la que dice: nuestra subsidiaria, la compañía mexicana de petróleo El Águila, ha tenido muy buenas utilidades durante el último ejercicio anual. Señor presidente, en dergelijke valse berichtgeving. Permítame, señor, no he terminado de leer la nota periodística. Hay todavía algo más, señor presidente. La misma nota periodística afirma que hay otra Águila, la Eagle Shipping Company, a la que el Águila de México vende sus productos a precios menores que los del mercado, trasladando de esta manera el pago de impuestos por concepto de utilidades al gobierno de Su Majestad Británica. I must protest this report. Deje usted que termine de hablar el general Álvarez. La actitud de las empresas petroleras encaminaba la situación a un punto sin retorno. Acostumbradas a la bravata y a la amenaza como tácticas de enfrentamiento al gobierno, se daban cuenta de que en las circunstancias de 1938, estas ya no servían de nada. Las empresas petroleras, que alegaron en vano ser mexicanas, en el momento de ver amenazado su monopolio, invocaron la protección de Estados Unidos e Inglaterra. Habíamos convenido en que si algo le pasaba a alguno de los del grupo, otro visitaría a la familia para darle la mala noticia. No confiábamos en el correo. Lamento que me haya tocado a mí el papel de mensajero. Se lo agradecemos mucho. No sufrieron ninguno de los dos. Pero esta carta, todo iba bien, Julieta lo dice aquí. Señora, esa carta fue escrita hace casi 2 meses. Por lo que usted me leyó, Julieta y Héctor murieron al día siguiente. Nos emboscaron en ese lugar que íbamos a ocupar. Entonces, cuando la recibimos ya estaba muerta. Thank you.
¿Podemos hacer algo por usted? No, general. Gracias. Volveré a San Luis Potosí. Y después de ver a mi familia, viajaré a Estados Unidos. Perdí también a otro amigo, Jesse. Esta no es la única mala noticia que debo de dar. No lo envidio. De cualquier manera, si alguna vez necesita algo, lo que sea, recuerde que aquí tiene amigos. Julieta me habló tanto de ustedes. Veo que tenía razón. Bueno, si me disculpan. Lo acompaño. Señora. Adiós. Vamos. Señores, las compañías petroleras, como ustedes saben, se niegan a cumplir la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Imaginan una campaña de descrédito en contra del gobierno, dentro y fuera del país, con el propósito de crear alarma y confusión. ¿Qué opinan ustedes al respecto, señores? Señor presidente, estoy informado que las compañías petroleras están presionando al gobierno americano para lograr un cambio de actitud de nosotros y que dejemos de apoyar a los trabajadores petroleros. ¿Qué opina usted, general Mujica? Señor presidente, yo pienso que el gobierno no debe tolerar una rebelión como la que han encabezado las empresas petroleras. Y menos aún, que pueda desentenderse de un problema capaz de paralizar a la industria y a los servicios públicos. Muy importante. México ha iniciado su proceso de industrialización. Está comprometido con generar riqueza para repartirla entre sus habitantes. Hoy en día, cualquier país que quiera contar con una planta industrial respetable requiere del petróleo como elemento clave, primordial de su economía. ¿Quiere usted agregar algo a esto, general Álvarez? Sí, señor. Señor presidente, creo fundamental defender el petróleo como elemento básico para nuestro desarrollo e impedir que las compañías petroleras fomenten agitaciones de carácter político. Estoy convencido de que debemos actuar. No me cabe duda de que el pueblo apoyará nuestras decisiones en caso de obrar radicalmente. En el ámbito internacional, contamos con la seguridad y la simpatía del subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, así como de algunos funcionarios de la Secretaría del Tesoro, inclusive del propio presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Yo he sido testigo de la prudencia con la que han actuado en este conflicto los embajadores de los Estados Unidos, incluyendo el de la Gran Bretaña. ¿Desea comentar algo, general Mujica? Sí, señor presidente. Deseo comentar aquí lo que usted y yo ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, si me lo permite. Por supuesto, adelante. Señores, este es un momento determinante y de consecuencias históricas. México tiene hoy la oportunidad de liberarse de la presión política y económica que ejercen en nuestro país las empresas petroleras. Y hay que aprovechar esta situación. Señor, yo no coincido mucho con lo que ha dicho el general Mujica. Yo pienso, señor presidente, que debemos tener mucho cuidado en intervenir en los intereses económicos de las empresas extranjeras. Señor presidente, me opongo terminantemente a todo lo que ha dicho. Por favor, le pido que nos pongamos en orden y respetemos el punto de vista de los demás. Por favor. Señores, en el pasado las condiciones en que se encontraba el país le impidieron conseguir el cumplimiento cabal de su constitución. Pero ahora que vivimos en paz y que el mundo está a las puertas de una nueva guerra mundial, que Inglaterra y Estados Unidos hablan frecuentemente en favor de la democracia y el respeto a la soberanía de los países, es oportuno ver
si los gobiernos que así se manifiestan cumplen al hacer México uso de sus derechos de soberanía. Por eso, señores, pensamos que en este momento se presentan circunstancias favorables para recuperar la riqueza de nuestro subsuelo. Señor presidente. Diga usted, general Álvarez. Señor presidente, señores, existen varios ejemplos de países que han podido reivindicar sus recursos naturales para su propio desarrollo. Yo pienso... Fíjese, general, que hace unos días fui al ingenio Emiliano Zapata en Morelos. De regreso di un paseo a pie por el campo, acompañado de Francisco Mújica. Platicamos sobre el problema del petróleo. Le expuse lo que pienso. Francisco me dio su opinión, pero usted ya sabe que él es un radical, un extremista. Sin embargo, quisiera conocer la opinión de una persona mesurada, con la experiencia de usted. Pues, usted ya sabe que estoy a sus órdenes, señor presidente. El problema que se nos presenta es muy claro. La Suprema Corte de Justicia ha dado su fallo. Las compañías petroleras no lo aceptan, no lo acatan. Es que los petroleros han tomado el camino de la insolencia, señor. ¿Y a nosotros qué camino nos queda? ¿Someter a la obediencia a esas compañías? Ellas han intrigado con los bancos extranjeros. Han alimentado la fuga de divisas. ¿Y el embargo sobre productos petroleros y otras instalaciones? Así es. Los centros políticos y financieros y aún los empresarios petroleros creen que el gobierno llegará solamente a ocupar las instalaciones industriales. Señor, durante la lucha revolucionaria, los empresarios petroleros tuvieron ejércitos mercenarios para proteger sus intereses petroleros. Sí, lo recuerdo. Primero Félix Díaz, y en tiempos de don Venustiano al general Manuel Peláez. Y ahora podrían tener al general Zedillo, señor, y usted lo sabe bien. General, la buena relación con el presidente Roosevelt, los preparativos bélicos de Hitler y Mussolini en Europa para una contienda mundial, el apoyo de los obreros petroleros en el país, nos dan la oportunidad de no tener la necesidad de negociar nuestra soberanía. La soberanía que ha sido cuestionada desde siempre por la riqueza de nuestro subsuelo. General, el camino es la expropiación. No lo veo sorprendido, general. Es que no lo estoy, señor presidente. Analizando por mi cuenta la situación, llegué a concluir que usted terminaría por adoptar este camino. ¿Es el único que nos han dejado? Yo quisiera que los dos constituyentes que colaboran en mi gobierno, que fueron los impulsores del artículo 27 constitucional, redacten el decreto de expropiación y el manifiesto de informe a la nación. El general Francisco Mújica y yo. Así es, general. Le pediría que se reuniera con el señor Mújica y lo hicieran.
Lo haré hoy mismo, señor. Perdóneme si nuevamente recurro a usted. Por favor, señor. No hay nada que perdonar. Le agradezco mucho este alto honor. Tomar parte en algo tan trascendente para México. Le da valor y significado a mi persistencia y a mi colaboración con todos los gobiernos revolucionarios. Desde don Venustiano Carranza, que insistió en defender y recuperar nuestro subsuelo, y que hasta ahora con usted se puede consumar ese anhelo. Por favor. Señores, sentados, por favor. General, siéntese, por favor. Señores, he meditado cuidadosamente respecto a las implicaciones de la actitud rebelde que han adoptado las compañías petroleras. He decidido, por lo tanto, proceder a nacionalizar los bienes de las empresas petroleras, dando por terminadas las concesiones de que disfrutan por causa de interés nacional. No hay más alternativa que aplicar la ley de expropiación. ¿Nadie tiene nada que decir? Pues yo sí, señor presidente. Sin duda alguna me parece la más acertada decisión. Yo no estoy de acuerdo, señor presidente. Y nosotros sabemos por qué. Por favor, Francisco. ¿No cree usted que podría buscarse otro medio en el que no hubiese riesgo internacional y obtener los mismos resultados prácticos? Para obtener cosas importantes hay que correr riesgos. Señor presidente, ¿me permite? Por favor. Usted ya conoce mi opinión al respecto, pero concuerdo con el señor secretario. Señor presidente, a mi criterio, sería conveniente aplazar una decisión de esta magnitud con el fin de llegar a un acuerdo favorable. ¿Por qué un acuerdo favorable? ¿Y usted, general Álvarez? Cuente con mi apoyo incondicional, señor presidente. ¿Y ustedes, señores? Yo creo que sería muy riesgoso, señor presidente. Para mí, no sería conveniente. Tendríamos represalias económicas. Además, nos expondríamos a un embargo. Señor presidente, podríamos sufrir una invasión. ¿Cuál invasión, licenciado? Podemos acudir a un arbitraje internacional. Bueno, señores, cuento con ustedes, ¿sí o no? Conmigo sí, señor presidente. Conmigo también, señor. Señores, si el petróleo ha sido siempre y sigue siendo un elemento principal de discordia, más valdría entonces mejor quemar los pozos. Se terminó la sesión. Con permiso. ¿Puedo hablar con usted, general Álvarez? Sí, señor. ¿Vio usted, general, la actitud? Sí, señor presidente. Unos reticentes, otros recelosos, otros cautos, otros silenciosos. ¿Qué se puede hacer con gente así, general? Estoy solo. No, señor presidente. El pueblo está con usted. Eso espero.
No sé si quieras leer de nuevo el texto por si hay algo que enmendar. Yo creo que el texto ya es lo de menos, Pancho. Todo está muy claro y estoy seguro que el pueblo lo entenderá muy bien. Así que, como dijo el César, ¿la suerte está echada? Sí, pero él no lo dijo en tono de pregunta. Señor presidente. Dígame. Los representantes de las compañías petroleras se encuentran aquí. ¿Qué significativo? Le surge hablar con usted, señor. Está bien. Que pasen. ¿Se habrán enterado? Lo vamos a saber enseguida. Hablemos con ellos. Hágalos pasar. Señor presidente, disculpe que le moleste. Bienvenidos, señores. De reden dat wij hier zijn, meneer de president, is er een die wij van het allergrootste belang achten. El problema que nos trae aquí, señor presidente, es un asunto de suma importancia para todos nosotros. Ustedes dirán. Het probleem, meneer de president, dat wij hier willen herhalen, is als volgt. El problema que queremos tratar es el siguiente. Wij zijn tot de conclusie gekomen, meneer de president, dat als wij onze zaken enigszins op elkaar afstemmen, en als wij wederzijds enige concessies doen, wij de uitspraak van de Hoge Raad kunnen accepteren. Sí, hemos llegado a la conclusión, si hacemos algunos sacrificios con respecto a nuestros negocios, podemos acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia. Debo entender que han reconsiderado su actitud. Ik begrijp dat jullie veranderd hebben van opinion. I must understand you have changed your attitude. Our purpose is to show our goodwill to the Mexican government. Sí, nuestro propósito es demostrar nuestra buena voluntad al gobierno mexicano. Señores, a ustedes les consta que el gobierno que presido hizo todo lo posible para disuadirlos de su actitud intransigente. Sorry, Mr. President. But we've never been intended. Just relax. Disculpe, señor. Decía que los habíamos invitado a cumplir y acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia y todo fue en vano. He says that he just tried to appeal to the decision of the Supreme Court of Justice, but everything was in vain. Yeah, the Hoge Raad heeft gezegd van nee, wat de beslissing niet genomen. You should try to convince him. Yes, but. Agradezco mucho que hayan venido a verme, pero debo notificarles que han llegado demasiado tarde. El gobierno de la República ha tomado ya una resolución irrevocable. La expropiación. Señor presidente, creo que podemos reconsiderar y tomar una medida para cambiar esta situación. La decisión del gobierno de México es irrevocable, señores. Les ruego que me disculpen. Trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. No solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos colectivos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros. Indiferencia y abandono médico y medicinas siempre regateadas para los segundos. Salarios inferiores y trabajos rudos y agotadores para los nuestros. Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión,
Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera su respaldo moral y material para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo, que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etcétera, desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el esfuerzo de sus ciudadanos, y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada solo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no se sienten en la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor. Sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto. ¿Vale? Vaya por Dios, por fin terminó todo. Este trabajo inmenso que se echaron a cuestas tú y todos los colaboradores del señor presidente. Ahora espero que cumplas tu promesa y me lleves a ese viaje que me prometiste. Espero que nos tomemos un largo y buen descanso. Ya no tendrás por qué preocuparte. No, Fernanda, es el contrario. Ahora empieza la etapa más difícil. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Ahora el petróleo está expropiado, pero hay que pagarlo. Con la expropiación debemos ahora entre 500 y 600 millones de pesos. No lo vamos a pagar ni con tres generaciones. Además vamos a tener las reacciones en contra de Inglaterra, de Holanda, de Estados Unidos. ¿Pero qué nos pueden hacer? Pues nos pueden declarar un embargo comercial. Pero en fin, todo estará en manos de los diplomáticos. Lo más importante es que ahora somos dueños del petróleo y de los recursos de nuestro subsuelo. Era uno de los ideales de don Venustiano Carranza. Esto es indispensable para industrializar a México, para poder hacerlo un país moderno. ¿Sabes el problema? El problema es que todos los técnicos especializados eran extranjeros. Se van a ir a sus países y nosotros tendremos que preparar a nuestros técnicos mexicanos que deberán sustituir a los que se van. Y yo pensé que con esto terminaba todo. Pues no, no es así. Tendremos que abrir mercados al petróleo. Y sobre todo, negociar lo que debemos. Estados Unidos dice tenernos por un buen vecino, pero Europa piensa de otro modo. Dame Dios, Eduardo. Bueno, por lo pronto tú ya no debes preocuparte de mayor cosa. Lo que debemos hacer ahora es irnos a descansar. Bien. ¿Sí? Y preparar ese viaje prometido. Uh-huh.
Anda, vente ya. Paga tu puro. Tráete el puro. Vámonos. Vámonos ya. Ahora que ya estamos solitos, podemos planear este viaje. El momento ha sido oportuno. Los gobiernos capitalistas hablan en favor de las democracias y del respeto absoluto a los demás países. Veremos si lo cumplen. Aquí existe control político de parte del gobierno y la nación está en paz. Hay solidaridad entre el gobierno y la clase popular. Muy pocas oportunidades tan especiales como esta se presentarán a México para lograr independizarse del capital imperialista. Y por ello, cumplirá mi gobierno con la responsabilidad contraída por la revolución. Señor general Álvarez, ¿nos puede hablar de las desventajas o ventajas que nos puede dar la expropiación que se acaba de decretar? El señor presidente de la República está preparando unas declaraciones. Nosotros no debemos adelantarnos a lo que el señor presidente comunicará al pueblo de México. Con permiso. Muchas gracias. Señor. Gracias. Manuel, general, ya mi hija Andrea me comentó lo que ustedes han hablado. Me da gusto que traten de rehacer su vida, ya que durante más de 20 años han sufrido los dos la angustia de mentir y de ocultar. General, yo quisiera que usted me perdonara. Olvídate, no tienes que disculparte. Yo entiendo la situación. Ojalá que después de tanto daño que se han hecho y han ocasionado, puedan perdonarse mutuamente y traten de ser felices. Aunque este concepto no existe en su totalidad. En la vida uno es mucho más tiempo infeliz que feliz. Pero es importante tener una compañera, Manuel, a quien tú comprendas y toleres, y ella igual a ti. Les deseo que les vaya muy bien. Ponte de acuerdo con Andrea para ver cuándo van a cenar a la casa, para suavizar las cosas con Fernanda. Pero, en fin, en más de 20 años que llevamos de conocernos, han pasado muchas cosas. Hemos visto muchas cosas. Como ahora, que Hitler acaba de invadir Austria. Nos esperan tiempos muy difíciles. Como los que ha vivido este país toda la vida. Saldremos de esta crisis como hemos salido de tantas otras. Porque la vida de este país, Manuel, como la de cualquier otro, es tan larga que nosotros nunca podremos contar el final. Bueno, Manuel, pues me ha dado mucho gusto saludarte. Los espero pronto por la casa, como quedamos. Gracias, general. Hasta luego. Siempre he mantenido clara la posición de la defensa de los recursos del subsuelo como parte integral de nuestra soberanía. El artículo 27 de la Constitución del 17 que firmamos en Querétaro es perfectamente claro. El subsuelo de México, solo a México pertenece. Terminaron de revisar el texto del dichoso plan de Agua Prieta. Sí, señor, este es. Considerando que el actual presidente de la República, ciudadano Venustiano Carranza, ha burlado de manera sistemática el voto popular. No estoy dispuesto a huir como Porfirio Díaz ni a ser sometido como Madero. Volveré a mi casa triunfante o muerto.
gente. Señor Blanca, atiéndalo. Voy a organizar a la tropa. La lucha no va a cambiar nunca, porque es la más antigua de todas. La del campesino que defiende su tierra. Decidido a rendirse. Mire, señor Portuga, a veces el aire huele a lluvia, a veces a polvo viejo. ¿Sabe usted a qué huele ahora? No. Pues huele a traición. Tuve el poder. Pude crear la Secretaría de Educación Pública para que se luciera Vasconcelos. Porque tuve el poder. Hay ejidos en el país y hay reforma agraria. Porque tuvo el poder, nombró a Calles como su sucesor. Y como eso es como lo que pasará a la historia. ¡Guarden las salidas! ¡Deben de haber cómplices! Un programa de más calidad que justifique el movimiento que ha conmovido no solo a la Ciudad de México, sino a toda la República. Señor presidente, queremos el reconocimiento de exámenes trimestrales y la asistencia de maestros. Bueno, muchachos, es evidente que estoy en el deber de ayudarles a ustedes a pensar. A ver, vamos a ver. Si yo destituyo a todos estos funcionarios, ustedes volverán inmediatamente a sus clases, ¿no? Ajá, sí. Bueno, ¿y qué han obtenido? Quitarme a mí mi autoridad. Pero algo grande, algo de plano superior, no han obtenido nada. Entonces, yo les voy a proponer a ustedes algo mejor. Les voy a conceder la autonomía universitaria. Es lo que ustedes han aspirado durante mucho tiempo. Pero desgraciadamente no ha habido quien se atreva a concederla. Desde este momento, la universidad queda en sus manos. Solo me falta expedir la ley respectiva, que ya la estoy haciendo con alguna colaboración de maestros, para que esa ley se mande inmediatamente al Congreso de la Unión. Yo invito a ustedes para que nombren uno o dos representantes a fin de que colaboren conmigo y se haga la ley de la autonomía universitaria. Los presupuestos se hallan equilibrados. Hay un respetable superávit
el Banco Único de Emisión se inaugurará próximamente bajo el control absoluto del gobierno. México considera que los gobiernos extranjeros no tienen derecho alguno a pronunciarse sobre la legitimidad de un régimen, acudiendo a la práctica de reconocer o no al que toma el poder. Consideramos que tal costumbre del pasado, y que aún se sigue repitiendo, constituye una intervención en los asuntos internos del país. México ha sido víctima en varias ocasiones de tal actitud. Por tal motivo, en lo sucesivo, México se concretará a mantener o retirar sus representantes diplomáticos en el extranjero sin declararse por la legitimidad o ilegitimidad del gobierno en cuestión. Con ello, tratará de no lesionar la soberanía de los países con quienes mantenemos relaciones diplomáticas. Desde este momento, el señor general Lázaro Cárdenas es nuestro precandidato a la presidencia de la República. Y señores, pues vamos a viajar. Ahora, gracias a la gentileza de estos caballeros, ya sabemos hacia dónde vamos. El distanciamiento con el general Calles me ha deprimido. He tenido que disciplinar mi condición sentimental y obrar como responsable de los destinos de la nación. Pensé que no era bueno expatriar al general Calles, pero sus falsos amigos le gritaron: "Tú eres el rey". Y su error consistió en ceder a la adulación y proteger con su actitud a quienes ponían en peligro la paz social. Recuerdo que en 1919, durante la marcha que hacíamos con la columna mixta expedicionaria de Sonora, destinada a la campaña en Michoacán, en contra de Inés Chávez García, apenas unas semanas antes de que muriera mi madre en Guadalajara, me comentó: "Sí, nos toca seguir luchando. Existen algunos falsos revolucionarios. El pueblo vivió oprimido por tantos años que nos queda todavía por delante mucho, mucho por hacer, para que todos tengan qué comer, dónde educarse, tierra para trabajar, casa en qué vivir. En la vida, los hombres persiguen o bien la vanidad y la riqueza, o bien la satisfacción de haber cumplido honrada y lealmente con su deber. Yo los invito a que sigan este último camino". Tenía razón. Veremos al final de mi jornada político-social cuál de los dos caminos seguí. ¿Cuántos sacrificios en esta historia que hemos modelado entre todos? ¿Y cuánto falta aún para acabar todo lo que nos queda por hacer? Lograremos el México por el que cada uno luchamos. Frente a nosotros se abre el porvenir de un futuro cuyo fin no veremos. Pero de igual modo, tenemos la posibilidad de entregarnos a luchar por el México que anhelamos.